Pues vamos a revisar ahora derecho concursal, aspectos generales. Se parte, digamos, por la ley 20.720, dictada este efecto el 24, perdón, el 9 de enero del 2014 y entró en vigencia el 9 de octubre del mismo año. Los procedimientos son supervisados por la Superir, creada este efecto el 1 de abril del 2014. ¿Ya? Contempla dos tipos de procedimiento: un procedimiento para reorganizar y liquidar empresas y otro para renegociar y liquidar los bienes de una persona deudora. Las disposiciones procesales comunes, la competencia es el juzgado civil de letras en lo civil o de competencia común, que corresponde al domicilio del deudor. Las notificaciones por regla general se dispone que se hagan por la publicación o su inserción en el boletín concursal de la plataforma electrónica de la Superir. Y se establece como forma de notificación también el correo electrónico, para lo cual se debe indicar el correo electrónico por parte, digamos, de los intervinientes, tanto el deudor, acreedor y terceros. Con respecto a los recursos, se contempla la reposición 3 días después de notificada la resolución, la apelación 5 días después de haber notificado la resolución y casación según las reglas generales. Los plazos son de días hábiles. En cuanto al procedimiento de reorganización judicial de empresa deudora, el objeto básicamente es que reestructurar los pasivos y los activos de la empresa a fin de evitar que caiga liquidación. El deudor gozará de protección financiera concursal. Los sujetos pasivos pueden ser tres. Las primeras son personas jurídicas de derecho privado con o sin fines de lucro. Los segundos son personas naturales contribuyentes de primera categoría. Y las terceras son personas naturales contribuyentes del artículo 42, número 2 de la LIR, es decir, personas naturales que practican el ejercicio libre de la profesión. Las etapas contempladas se inicia a través de una solicitud que es presentada por la empresa deudora ante el tribunal competente. El modelo de este formato escrito está en la superintendencia. Luego debe acompañar una copia de la solicitud de la superintendencia acompañada de un certificado emitido por un auditor del registro de auditores externos de la Superintendencia de Valores y Seguros, pidiendo la asignación de veedores. Una vez aceptados los cargos, se envía el certificado al tribunal. Paralelamente, el deudor acompañará al tribunal su estado de situación según lo indica el artículo 56 de la ley. ¿Ya? El artículo 56. Dentro del quinto día de la citada presentación, el tribunal dictará la resolución de reorganización y comenzará con ello la protección financiera, que corresponde al plazo de 30 días prorrogables, según lo dispuesto por el artículo 57. 10 días antes de la junta acreedora, el deudor debe presentar la propuesta de acuerdo de reorganización, la que va a ser publicada en el boletín por el veedor. Los acreedores anteriores a la resolución del inicio del procedimiento tienen 8 días desde la notificación de la resolución para verificar sus créditos ante el tribunal. El veedor tiene 2 días para publicar la nómina en el boletín. En el plazo de 8 días siguientes a la publicación, el veedor y el deudor y los acreedores pueden deducir objeciones fundadas sobre la falta de títulos justificativos de los créditos, sus montos, preferencias o sobre el avalúo comercial de los bienes sobre los que recaen las garantías y sobre la publicación. El veedor puede subsanarlos, de lo contrario se entenderán impugnados debiendo resolver el tribunal en una sola audiencia dentro del tercer día de presentada la nómina, la cual también se debe publicar. La junta de acreedores es llamada a conocer y a pronunciarse sobre la propuesta del acuerdo de reorganización. Tienen derecho a concurrir y votar todos los acreedores de que están en la nómina de créditos reconocidos. La propuesta se entenderá acordada cuando cuente con el consentimiento del deudor y el voto conforme a 2/3 de los acreedores presentes, que representen a lo menos 2/3 del total del pasivo con derecho a voto. Se registran las firmas. En caso de ausencia del deudor, se suspende la junta. Se va a liquidación refleja y cualquier modificación se hace en la misma junta
y se publica. El acuerdo puede ser impugnado por los acreedores a los que le afecte dentro de los 5 días siguientes. Las causales para impugnar el acuerdo de reorganización están en el artículo 85. En el artículo 85. Vamos a tratar de revisar si es que lo encontramos. Artículo 85. Dice en artículo 85, causales para impugnar el acuerdo. El acuerdo podrá ser impugnado por los acreedores a los que le afecte, siempre que se funde en alguna de las siguientes causales. Y aquí nos nombran defectos en las formas establecidas para la convocatoria y celebración de la junta, error en el cómputo de las mayorías, falsedad o exageración del crédito, acuerdo entre uno o más acreedores, ocultación o contener estipulaciones contrarias a la ley. Las impugnaciones al acuerdo se tramitan como un incidente y se fallan conjuntamente en una audiencia única que el tribunal competente citará para dar efecto. Dentro de los 10 días siguientes ha vencido el plazo para impugnar. También se publica. Las causales 1, 2 y 3 y 6 del artículo 85, el deudor podrá presentar una nueva propuesta de acuerdo dentro de los 10 días desde que se notifique la resolución que tuvo por acogida la impugnación referida, siempre que esta nueva propuesta se presenta apoyada por dos o más acreedores que representan a lo menos el 66% del pasivo con derecho a voto. La resolución citará a junta dentro de los 10 días siguientes. El acuerdo se entiende aprobado y comienza a regir una vez vencido el plazo para impugnar. Sin que se hubiera impugnado, el tribunal competente lo declare así de oficio o a petición de cualquier interesado, el veedor, por ejemplo. Si el acuerdo fuera impugnado y las impugnaciones fueran desechadas, el tribunal competente lo declarará aprobado en resolución que desecha las impugnaciones y aquel comenzará a regir desde dicha resolución que cause ejecutoria. Se notifica del mismo modo y tiene esos efectos. Si la propuesta del acuerdo es rechazada, el tribunal dicta resolución de liquidación, salvo que la Junta disponga lo contrario. El deudor deberá, a través del veedor, publicar una nueva propuesta de acuerdo y acompañarla al tribunal 10 días antes de la Junta de Acreedores que tiene por objeto pronunciarse sobre esta. Acciones contra el acuerdo se tramitan en sumario. Ya, básicamente, luego de quedar la resolución que aprueba el acuerdo firme y ejecutoriada, se puede utilizar algunas acciones contra él que se tramitan en procedimiento sumario. La primera de estas acciones es la nulidad fundada en la ocultación o exageración del activo o del pasivo de las que se hubiera tomado conocimiento después de vencido el plazo para impugnar el acuerdo. Esto es por cualquier interesado, puede accionar esta digamos, acción de nulidad en un plazo de un año, desde la fecha en que comienza a regir el acuerdo. Con respecto a su incumplimiento, bueno, también si se incumple, puede, a solicitud de cualquiera de los acreedores o de los que le afecte la inobservancia de sus estipulaciones, o si se hubiera agravado el mal estado de los negocios del deudor, de una forma que haga temer perjuicio para dichos acreedores. El plazo también para interponerle un año después del incumplimiento se puede enervar, ya, se puede enervar en el sentido de cumplir el acuerdo. Si no se va a liquidación refleja y viene, digamos, la liquidación. En cuanto a los beneficios del procedimiento para el deudor, bueno, los beneficios vienen. El primero, protección financiera. El segundo, suspensión de las ejecuciones. El tercero, continuidad del suministro. El cuarto, pago a los proveedores en fechas originalmente convenidas. Y el quinto, no puede ser eliminado de registros públicos. Para el acreedor, los beneficios son la proposición pago de crédito a personas relacionadas con la posposición de pago de crédito de personas relacionadas al deudor, la devolución de la imputación del IVA pagado al acreedor, pagado por el acreedor, la deducción como gasto necesario de aquellas sumas condonadas o remitidas y la venta de activo contra la cesión de presto. Eso sería respecto al procedimiento de reorganización de empresas.